Bienvenidos jugadores, espero que disfrutéis del vídeo que estáis a punto de ver. Pero antes permitidme avisaros que tenéis mi canal de Twitch en la descripción de todos mis vídeos, acompañado de mi server de Discord, donde comparto todas mis actividades, tanto de YouTube como de Twitch. ¡Venga! ¡Venid a formar parte de nuestra pequeña familia de jugadores! ¡Sois todos bienvenidos! ¿Qué pasa, gamers? Sed bienvenidos de vuelta al canal y sed bienvenidos a un nuevo capítulo del Let's Play de The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. Muchísimas gracias por vuestra agradable compañía y muchísimas gracias por gastar parte de vuestro tiempo en ver mi contenido. De verdad que se agradece un montonazo, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, antes de nada, avisaros de que estamos haciendo esto lo estamos haciendo en directo en Twitch, ¿vale? Así que tenéis el link del canal en la descripción de todos los vídeos por si queréis pasaros y disfrutar un buen ratillo con nosotros. Así que nada, lo dicho, en este caso, pasándonos este juego, bueno, y pasándonos el de Callisto Protocol, el Crisis Core, Final Fantasy VII, en fin. Muchos. Así que bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que si no recuerdo mal estábamos con Mark, eso es. Y luego Jamie y... Ay, ¿cómo se llamaba la otra chica ahora? Jamie y la pelirroja, ¿cómo se llama? Bueno, pelirroja o castaña es, no me acuerdo muy bien. Vale, esto podemos abrirlo. Pelirroja o castaña, no me acuerdo. Estaban huyendo del asesino, del fanático de H.H. Holmes, que creó todo esto, que creó todo esto. Así que bueno, ahora estamos con este señor, con Mark, y vamos a ver. Voy a quitar las notificaciones, perdón, que siempre se me olvida, de verdad, siempre se me olvida. Ok, vale, está cerrado. Mierda. Perfecto, pero podemos mirar por la cerradura. Pues no. Pues es que claro, como se acerca así a la cerradura, yo digo, a lo mejor no nos deja mirar. Pero no, me encantan las texturas de esa puerta, de verdad. Pues nada. Vale, estas luces son... detectan el movimiento y se encienden por el movimiento. Vale, podemos entrar. No, no podemos entrar por esta ventana. Inspeccionar. A ver, ¿qué hay por aquí? Un susto. No. Notáis, noticia, algo, no sé. Ahí tenemos una red para limpiar la piscina. Vale, nada así fuera de lo normal, creo yo. Ok. Vale, no veo, no, no se ve nada. Eso estaba bien, la verdad, hay que ir haciendo fotitos de todo el rato. Que ya sabemos que no son fotos lo que hace, pero... como la luz de este hombre es buenilla, que es roja. Es como la luz que se usa en los cuartos oscuros de revelación, los cuartos de revelación de las fotos. Pues igual. Creo yo que es ese tipo de luz, vaya. Vale, podemos bajar aquí. Vemos a alguien decapitado, que espero que sea un maniquí. Por favor, que sea un maniquí. Y bueno, ya nos han confirmado que Charlie sigue vivo. Lo hemos logrado hacer que sobreviva. Vale, si es un maniquí. Eso no es la mano de un maniquí. Una llave. Vale, con esta llave supongo que podremos abrir esa puerta que estaba cerrada. Vale, vestuario. Veamos. Vale. ¿Podemos hacerle foto? ¿O no, no te parece? Ah, sí, le parece buena foto. Toma. Perfecto. Y a ver, ¿qué tal? Si nos pasamos el juego en este directo, ¿o habrá que hacer otro más? Que por cierto, ya me han adelantado. Que vivan, ¿eh? Pues ya ves, eso intentaré. Que ya me han adelantado, por cierto, de Hoyos, en el último directo que hicimos, que fue el del de Callisto Protocol. Ya me adelantó que como mucho nos queda un directo más, ¿vale? Así que ya nos queda poquito para pasarnos al menos el de Callisto Protocol. Y este, a ver, tiene pinta de que nos queda poco, sinceramente. Ya hemos descubierto qué está pasando, ya el propio asesino nos está persiguiendo, no sé. ¡Coño! Está bonito eso.
Me va a dar una toalla. Qué simpático el maniquí. Vale, aquí hay sangre. No, no me gusta. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, vamos a abrir la puerta. El vestuario. Dios. ¿Qué ha pasado aquí? Madre mía. Tiene pinta de que a alguien le han estampado la cabeza contra la pared. Varias veces. Tiene pinta. A ver, que hace mucha luz esto, ¿eh? Pero vaya. Tener que ir dándole todo el rato al R2. Para hacer como si fuera fotos. Es un poco... no cansado, pero... joder. Para esto, ¿por qué no le ponéis una linterna al chaval? Vale, tenemos un animatrónico aquí que está... un anillo. Está feo que te me quedes mirando, ¿sabes? Harrison y Lewis Lee. 21 del 6. No. 21 6 del 8. Bueno, sí, del 2008, vaya. ¿Te vas a echar Coca-Cola? Está feo que justo el maniquí se haya quedado mirándome a mí cuando he cogido el anillo. Está feo. Terror psicológico. No los mates como la otra chica. Joder, que fue un accidente. Coño. Gracias. Se han escuchado pasos y yo no me estaba moviendo, ¿eh? Ah. Se han escuchado pasos y yo no me estaba moviendo. Gracias. Que te hago foto. Que tendré pruebas de todo. A ver, en teoría no debería estar aquí con nosotros. En teoría debería estar... arrastrarse. Debería estar con las dos chicas. En teoría, creo yo. Entonces yo creo que ahora con Mark descubriremos cosas. Creo yo. Vale, una monedita. Dos puntitos, ok. Que sigo sin recordar para qué son esos puntos. Porque para las pistas no es, porque le hemos pedido una pista, pero no se han consumido ni nada. Así que, y me está pitando una barbaridad el oído izquierdo. Hostia. Hostia, me ha empezado a pitar el oído izquierdo, una barbaridad. Ojo, vale, posible muerte. Wow, la suya, vale. Notáis, no sale una mierda. Se escuchan ruidos todo el rato, tío. A ver, que pueden ser algunos animatrónicos que están ahí, como ese que estaba moviendo la cabeza. Como eso que estaba moviendo la cabeza todo el rato. Pero vaya. Pues nada, con Mark creo que no vamos a descubrir ni nada. Vale, echarle. Ok. Estamos con Charlie. A ver qué pasa con este hombre. Mark. What? Busca a Mark. ¿Por qué ha gritado de repente entonces? Si es Mark. Por haber abierto la puerta, supongo, ¿no? Entonces estará por aquí cerca.
De verdad, qué gozada que se pueda correr. Eso es algo que se agradece mucho. La verdad. A nosotros simplemente solo podías andar rápido y ya está. Y en este que se pueda correr, aunque sea al trote, pues agradece un montón, sinceramente. Mark. ¡Eh! Mark. A lo mejor no era ni Mark, ¿eh? Nada. Podría usar eso. ¿Para subir a algún sitio o qué lo que? Sí, por ahí. ¿Vale? Ah, está cerrada. Vaya. Vale, pues tenemos que volver atrás y creo yo que escalar por algún sitio. Por aquí. Uy, pues no. Habrá que meterse directamente por aquí, ¿se puede? Sí. Puedo hacerlo. Ok. Venga. Interactuar. Ah, para subir, cojones. De verdad que yo también. Uy. Vale, empujar. No, pensaba que podríamos abrir la puerta de un guantazo con el carrito este, pero no. Perfecto. No hay otro camino, ¿no? Solo se puede por ahí. Sí. Ok. Vale, tiene pinta de que por aquí podemos ir. Ah, no. Pues vaya. Bueno, pues nada. En el tiempo que no he hecho directo de este juego, el juego ha recibido algunas actualizaciones. No sé qué es lo que habrán hecho realmente. Pero bueno, supongo que lo habrán mejorado, ¿no? Tanto bug y... A ver, de momento no hemos escuchado a ningún personaje hablar en inglés. Teniendo el audio en español. De momento. Mark. Hola. No sé, me huele. Me huele a que no es Mark. No, aquí no se puede ir a ningún sitio. Pues nada. ¡Uy, un perro! ¿Será el perro? ¿Cómo se llamaba? ¿Connie? ¿Puede ser? Un perrete. Otra moneda. No veas, hay monedas de estas. Es malo el perro. Sí, está el camino al infinito. ¿Cómo? ¿Qué pasa, Wilson? ¿Cómo estás, amiguito? El camino infinito, ¿cómo te pasa? Ah, ¿cómo te pasa a ti? Arreglar bugs. Bueno, eso espero, que hayan arreglado bugs. Está jugando el GOTY de 2023, por supuesto. Esto es el GOTY del año que viene ya. Toma. Hay un perro. Hay un perro. Y nos lo están pintando como que es malo, pero será bueno. Será bueno el perrete, ya verás.
¿Qué tal, Wilson? ¿Cómo estás? Vale, con esta puerta no nos dejan interactuar ni nada. Entonces, ¿ahora qué? Por aquí no, me tocará ir. El perro es el mejor, seguro. Seguro. Vale, por aquí. Mira, ahí se escucha el perro. Que en verdad... ¡Toma! ¿Pero dónde vas? Si el perro seguro que es bueno. Sí, busca, busca. Madre mía. Ahora no han escuchado al perro y están ladrando. Como lo matas dos meses en el sofá. ¡Joder! Bien, ya por fin vacaciones. Hasta finales de enero. ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos ese Wilson de vacaciones! Y estoy, yo también estoy de vacaciones. Ahora mismo a mí es domingo todos los días. Para mí. A ver por aquí si hay algo. Uy, estoy rodeando bastante, estoy avanzando bastante y antes había algo. Más. Tenemos antes a la nena que él vuelva al curro. Madre mía. A ver, en verdad sí. Vale, tenemos dos opciones. O pasar por ahí o rodear. O pasar por aquí arriba. Pero ¿por qué tenemos tantas opciones para ir al mismo sitio? No entiendo. ¿Por qué tenemos tantos caminos para ir al mismo sitio? A mí no entiende. Ahí no tiene pinta de ver nada, ¿no? Ahí abajo. Luego no. Ahora podré pasarme el Far Cry 6. Uf. Tremenda mierda. Para mí, ¿eh? O sea, bastante aburrido el juego. Pero bueno, si lo disfrutas, perfecto. Pero vaya, yo me lo pasé con Brenda. Y tanto para ella como para mí, mira que nos lo pasamos cooperativo. Fue un auténtico aburrimiento. Es un rollo. Estaba muy mal el juego, la verdad. Probemos. Toma, hala. Ya han hablado en inglés. Ya no han arreglado ese bug, está feo eso. Pues a ver por dónde vamos ahora. Porque es que es eso, todos los caminos nos llevan al mismo. Es como en los Souls, la verdad, sí. Es como en los Souls, ¿el qué? Pero pues es Far Cry. ¡Ya! Ya, ya lo sé. Pero bueno. Equilibrio. Venga, equilibrio. Toma. Hemos hecho esto para nada, pero bueno. Con ese completo la saga. Ah, perfecto. Toma. Hemos saltado abajo. Uy. Toma, ¿podemos seguir? Claro, claro. También has jugado al 5 y a la secuela del 5. El New Dawn ese. Buah, el New Dawn también, tremenda mierda, tío. Uf, qué horror. Lo de los caminos es como los Souls. Ah, vale, vale. Sí, bueno. Por aquí no hay nada. Por los atajos. Ya, ya, eso sí. Es verdad. Por aquí no hay nada, no hay camino ni nada. Ah, a ver. Ay. No, no me ha salido nada. Ah, bueno, sí, lo de subir aquí, joder. Pero no veo nada. Uy. ¿Eso lo hemos explorado con alguien ya, esa parte? No, creo que no. Uy, aquí hay algo. Otra moneda. Madre mía. Me faltaría solo el Primal, pero no me llama. Pero ya que está en el Plus lo podré jugar. Pues el Primal es de los mejores, tío. El Primal es de los mejores. Para mí, después del 3, el Primal es mi favorito.
El 3 es el que más me gusta. Luego está el Primal. Luego está el 4, porque el 4, a ver, el 4 es como el 3, pero como si fuera una expansión, por así decirlo. O sea, lo que pasa es que añade más cosas y demás. Bueno, como una expansión, vaya. El Primal es de los mejores, sí, sí, totalmente. Literalmente ese juego me lo pasé de pana con un amigo. Ah, bueno. Es que no sé, el New Dawn es... Uf. Es... Uf, muy buff. Mejor que el 6, pero vamos, de aquí a Pekín, pues ya ves. No, el 6 es muy malo, tío. El 6 es muy malo, de verdad te lo digo. Pero bueno, si te gusta y lo disfrutas, mejor. Así no te sentirás como que has tirado el dinero, ¿sabes? Como nosotros. ¿En serio? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Tengo que volver o qué? ¿Qué se ha escuchado ahí? Aquí nos hemos encontrado al perro. Esta puerta no la podemos abrir. Aquí no hemos encontrado nada interesante. No sé. Quizás si vamos por otro camino, a lo mejor... Bueno, no, es que no, que no, que no, no, no. A ver, lo único que me queda es... Coger, venir por aquí, que creo que nos llevará al mismo camino de esto. Bueno, claro. Es que todo nos lleva al mismo. Todo nos lleva al mismo. Y el ascensor no va. Así que no sé. ¿Qué podemos hacer? Y claro, de objetos este hombre se ha quedado sin inventario. Porque no tenemos nada. Bueno, lo único que podía hacer era forzar algunas cajitas o algunos cajones con una tarjeta y ya está, y poco más. Hostia, tío, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por dónde puedo ir? ¿Otra vez ese ruido cada vez que pasa por aquí? No, ahí es para subir. No entiendo, tío. Ahí hemos bajado ya. Aquí nada. No entiendo. Como nosotros le decíamos, estábamos farcrayando. Broma. ¿Qué es eso? Creo que el objetivo es... Busca a Mark. Creo que el objetivo es... El ascensor. Pero es que es eso, como llegamos, ¿eh? O al menos ir al mismo sitio donde nos vaya a llevar ese ascensor, pero por otro lado. Que yo creo que es ahí abajo, pero... No sé. También me quise pasar Cyberpunk 2077, también un juegazo, la verdad, muy bueno. Pero no lo he comprado, si lo veo en oferta lo compro, perfecto. ¿Te has visto la serie? ¿Del Cyberpunk? ¿Cyberpunk? Que dice que está bien y que me puede gustar. Sí, ah, mira. Pues mira, si te has visto la serie, podrás entender muchas cosas también. No, sí, la verdad es que está muy bien el juego.
Y ahora no tiene bugs. Yo por lo menos no me he encontrado con ningún bug ni nada, ¿eh? Lo he jugado en Play 5 y yo no he tenido ningún bug ni ningún problema. O sea que... Donde le hacen un... César a Rebeca. ¿Cómo, cómo? Donde le hacen un César a Rebeca. Uf, me pillas un poco perdido. Ah, coño, vale. Vale. Chisa. Vale. Me has pillado, coño. Es que me has pillado desprevenido, ¿no? Pensaba que me saltarías con Jojo, ¿sabes? Vale. Joder, ¿en serio? ¿Por dónde es? No sé. Es que no puedo hacer nada. ¿Por dónde voy? Escúchame, que estoy aquí media hora dando vueltas como un subnormal. No, como un gilipollas, mejor dicho. Perdón. Es que no sé. ¿El ascensor no va? Vale. ¿Qué tengo que hacer? Busca a Mark. Vale. ¿Por dónde? Si el ascensor no va. No puedo volver atrás. No sé, tío. A ver. Vale, creo que ya sé. Vale, creo que ya sé. Me parece a mí que ya sé por dónde, qué es lo que tengo que hacer. A ver, ¿por aquí no me deja subir, en serio? Ah, por aquí, cojones. Joder, ¿en serio tengo que ir aquí? Madre mía. Vale. Oh, por aquí he ido ya. Creo que por aquí he ido, ¿no? ¿Me suena a mí? Ah, no. Que va. Vale, menos mal. Cojones, es que no sé. Bueno. Pues nada. El actor de doblaje ahí se dejó la garganta, ¿eh? Me esperaba un quick time event, pero no. ¡Ay, que es Mark! Vale. ¿Mark? ¿Qué coño? ¿Charlie? Estás vivo. Con costillas rotas. Charlie, yo te creía muerto. Casi lo estoy. Lo siento, yo pensaba... Toma. Me qué bonito. Que estemos vivos. Casi me convierto en cenizas. Ya, lo vimos. ¿Lo visteis? En una pantalla, todo el sitio está vigilado. ¿Y el resto? Mark, ¿están a salvo? Erin ha muerto. ¿Qué? Dumet la mató. Por amor de Dios. ¿En qué nos he metido? Su cuerpo estaba... deshecho, mutilado. Erin, Dios... Nos separamos buscando la salida. Dumet tiene todo el lugar lleno de trampas. Hemos caído en su juego. Hay que salir de aquí. Volver al ferry. Dumet lo quitó. Todos acordamos ir hasta el faro. Tenemos que pedir ayuda. No hay buenas noticias, ¿verdad? La verdad... No pensé que volvería a ver esto. El mechero. Ah, ahora sí que tengo cosas. Vale. Bueno, que tampoco me hacía falta, pero... Es que a todo el mundo le gustaba JoJo hasta que empezaron a lanzar el anime completo en Netflix. Como que le hacía falta el viernes de JoJo's. Aunque yo no he visto la última temporada. Ahora ahorra para los 500k de puntos. A ver, yo JoJo's me quedé en la tercera temporada. Vale. Pero es que a mí JoJo's... No me parece mal anime, ¿vale? Pero a mí personalmente me terminó aburriendo, tío. Es que es muy... A ver, que es su parte graciosa, ¿no? Por así decirlo. Pero es que es muy dramático todo, muy... Muy peliculero, ¿sabes? Mucho postureo. No sé, es algo que a mí no me va mucho, la verdad.
Para hacerte tomar agua mil veces. ¿En serio me vas a hacer otro como el de hoyos? ¿Me vas a hacer como el de hoyos también? Está feo eso, Wilson. Está feo. Dios. A ver, de hoyos me dijo que él en mi canal tiene 10.000 puntos. La tercera es muy... En la cuarta sale el besto villano. Toma. No, la verdad es que Dio como villano es muy pesado, tío. Pero muy pesado, la verdad. A mí me hace, se me hace muy pesado el villano, Dio como villano, tío. No se muere, hijo de puta. A ver, que tengo entendido que en las siguientes... Creo que en las siguientes temporadas ya no... Ya no... Lo diré. Ya no aparece como villano, ¿sabes? Creo que ya usan a otro, creo. Creo, no sé. Y sé que hay un descendiente de Dio por ahí que se lo convierte en el nuevo Jojo. No sé. Entonces, cálate mil veces. No veas. Me vais a joder. Entre todos. No me deja pasar por aquí. Ah, sí. ¿Pero qué hago? ¿Tiro eso primero o me voy para acá? No sé qué hacer. No sé qué hacer, la verdad. A ver, el camino principal tiene pinta de ser donde está Mark. Tiene pinta. Y tengo que... Tiene pinta de que tengo que tirar esto. Empujar. Para así hacer que... Toma, Mark. Mira, mira, mira. Se está marcando un shuffle. Toma, 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 toma. 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 Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar un momento. Solo dijo una cosa. Dio. Solo digo una cosa. Dio, después de muerto, sigue dando problemas. ¿Es villano estando vivo o muerto? Madre mía, qué cansino, tío. Joder. Abrir. A ver, o sea, nos sale abrir, pero no nos sale camino principal, ¿sabes? Con las flechitas. Pero a lo mejor no podemos abrir porque está cerrado. Y tenemos que entrar por arriba. A ver, vamos a probar. Ahí está. No podemos abrir. Vale, Mark se ha quedado bugueado aquí. Perfecto. Busquemos cómo subir. Vale, este es el camino principal entonces. Ok, podemos ir a mirar esa ventana perfectamente sin ningún problema. Vale, me he quedado pillado. No puedo salir de aquí. A ver, por favor. Por favor, Mark, por favor. De verdad, tío. A ver, es que esto es lo que me quema. Esto me quema muchísimo, tío. Los bugs, si son graciosos, te ríes un rato. Porque, yo qué sé, hay algo en la cinemática que parece raro y demás. Pero ya, si interfieren en la jugabilidad, impidiéndote salir, por ejemplo, de ahí, esto ya es una mierda, tío. Es que de verdad. Es que es un pequeño spoiler. Ah, me da igual, A mí me da igual, yo. No me lo voy a ver. Tranquilo que no me lo voy a ver. O sea, puedes decir lo que quieras. Ahora, otra cosa es que venga alguien que sí que le interese ver yo y demás. Y a él sí que le spoilees. A él o a ella. Pero vaya. Yo, por lo menos, yo digo que a mí no me importa. Si quieres decir algo, a mí no me importa. Pero bueno. ¿Podemos entrar? Sí, podemos entrar. Espero que este sea el camino opcional. Camino secundario, vale. Posible muerte. ¿Esto qué es? Espacio. What the fuck, ¿en el espacio? En fin. Pero en la parte 3, Dio tiene una flecha y un arco, y esa flecha y arco siguen siendo útiles en las siguientes partes y dando problemas a los demás yoyos. O también benefician a algunos. Entonces, en la parte 4, el villano obtiene un nuevo poder con esa flecha. Y en la parte 5 sale quién es el que le vendió la flecha a Dio. ¡Joder! O sea, te cuentan lo que pasa en una temporada. Te lo van contando a lo largo de las demás. Pues está bien eso. Vale.
toca leer. Historial médico. Nombre del paciente: Monday, Héctor Wylon. Médico de cabecera: Dr. Charles Brown. Hoy he visto a Héctor, varón, 7 años. En mi consulta, le acompañaba su madre, quien afirma que Héctor se queja de malestar y cansancio. El examen revela que está ligeramente desnutrido, su peso es inferior al debido y está excesivamente pálido. También le he recetado a la madre pastillas de diazepam de 2 miligramos para tomar hasta 3 veces al día cuando sea necesario. 27/9/72. Hoy he visto a Héctor, varón, 7 años, en mi consulta como parte del seguimiento de su reciente ingreso en el hospital por bronquitis aguda. Héctor se desmayó durante sus clases y durante las dos semanas posteriores al ingreso se está recuperando adecuadamente del virus que con toda probabilidad fue causado por juntarse con otros niños en la escuela cuando su sistema inmune estaba debilitado debido a la malnutrición. Al examinar el pecho de Héctor, descubrí hematomas en sus axilas y hombros, causadas por el juego brusco en la escuela. He indicado a Héctor evitar tales actividades. También he aconsejado a la madre dejar de fumar cerca de él, especialmente durante su recuperación. Realizaré un seguimiento en unas semanas. 4/10/72. Hoy he atendido a Héctor en mi consulta por petición propia. Casi se ha recuperado al completo de su bronquitis. Los golpes han empeorado, causados por una fuerza significativa, más probable de un adulto que de un compañero de escuela. Volveré a ver en una semana. Pues ya se sabe. La madre lo maltrataba, o la madre o el padre, no sé. Por lo que se ha visto en los audios que él ha usado para revivir a su madre, la verdad es que muy bien no le hablaba. Así que yo creo que la madre también lo maltrataba. O la madre simplemente, o el padre y la madre, los dos, o uno o el otro. Hoy he atendido a Héctor, en mi consulta por petición propia. Lo acompañaba su abuelo, George. Los golpes originales de Héctor han remitido. El abuelo me advirtió que examinara las piernas de Héctor. Tobillos hinchados con cortes como si lo hubieran atado. El abuelo sospecha que la madre de Héctor no está lidiando bien con sus problemas. Seguir el caso con la madre de Héctor. Pues ya está. La madre lo maltrataba. Entonces Dio tiene un hijo que vence al líder mafioso que es el que vendió la flecha a Dio. Que ese hijo es el prota de la parte 5, donde consigue evolucionar a su forma Requiem, que es como decir un stand pero mil veces más fuerte. El villano de la parte 6 es un cura que sigue la creencia y pasos de Dio. Que la parte 6 es en una cárcel. Así si preguntas por qué es que yo me leí el manga. Ah, vale. A ver, la parte 6 es la última, ¿no? La que están haciendo ahora, ¿o es la 7? Es que no veas cuántas temporadas tiene esa serie, también te digo. Ay, no, esto es lo de antes, vale. Pues es otra mesa, esto es otro escritorio. Espérate que no veo nada. No, es el mismo. Vale. A ver, yo sé que en la última parte que han sacado, la protagonista es una chica. Y sé quién es esa chica, ¿vale? Y curiosamente, en esa cárcel hay otros tres Joestar. ¡Hostias! O por lo menos tienen la marca Joestar, porque son otros tres hijos de Dio que le causan problemas a la hija de Jotaro, que es la protagonista de la parte 6. Exactamente, esa es. Y curiosamente, con un hueso de Dio crean a un bebé. ¡Madre mía! De verdad, qué idea de olla, tío. Qué idea de olla. A ver, la historia así, las historias así enrevesadas, pues molan, ¿sabes? Pero yo qué sé, tío, que el juego, voy a decir. Que la serie sea tan dramática, tan peliculera, tanto postureo y demás, eso no me gusta tanto ya. Eso ya no me gusta tanto. Es que no sé, intentas verle, que a ver, que esa, yo creo que esa es la gracia de JoJo's. Pero intentas verle, aunque sea por un momento, la seriedad a la historia, y es que no puedes. Porque en un segundo la seriedad se va a la mierda. Se va a la mierda. Pues eso, ese anime no te lo puedes tomar en serio. Tampoco digo que sea un anime malo, todo lo contrario. El anime puede estar bien, por supuesto. Pero es que es eso, a mí me aburrió. Me cansó, la verdad. Así que, ¿pero qué haces? De verdad.
Míralo. Vale, a ver. Vale. Tendremos que pegar la mierda esta. A ver, vamos. Venga, sube. Vale. Venga, gracias. En pocas palabras, mucho, tío. Sí, es sí, eso? O sea, exagerado. Es que esa es otra, o sea, Dio por todas partes. Ya cuando... Había un perro fuera. ¿Cómo se llamaba? Me ha asustado de pelotas. Le asustarías más a él al entrar en pánico. ¿Cómo se llamaba el primer yo-yo? ¿Joseph era? No, Joseph era el segundo. Jonathan, creo, ¿verdad? Cuando Jonathan supuestamente lo mató, digo, ostras. Pues bueno, pues bien, ¿sabes? O sea, vale, pues ya está, fin de un villano. Entonces, Jonathan, vale, gracias. Pues cuando lo mató, tal, no sé qué. Ah, perfecto, fin de un villano. Cuando vuelve como una cabeza, yo me quedé, vale, tío. Vale, tío. Y luego no solo vuelve como una cabeza, sino que luego regresa en la parte de la tercera temporada. Vuelve él con el cuerpo de Jonathan, o sea. Que no veas qué ida de olla, de verdad. Va a hacer lo de los latidos. Claro, y él ya va a suponer que alguien está ahí dentro. No va a decir, bueno, se habrá caído del viento, se habrá caído de... Ella va a decir, uy, hay alguien aquí dentro. No me voy a enfrentar a él porque el tío es súper... El tío ya se ha dado... ¿Qué hace? ¿No abras la puerta, cabrón? Ay, no se ve. Vale. No me voy a enfrentar a él porque ya se ha visto que el tío es súper fuerte. O sea, es muy fuerte el tío. Así que enfrentarme no me voy a enfrentar a él. Y encima va con un cuchillo, o sea... Tú dirás. Estaba claro. Oh, gracias por el follow. Un segundo que no puedo mirar. José, muchas gracias muchísimas gracias por el follow. De verdad, se agradece un montonazo. José Ulpro XD. Muchas gracias por el follow, de verdad que se agradece un montonazo. Menos mal. Pues nos ha cerrado la puerta. Con llave. Se ha ido, se ha ido. Podemos estar tranquilos. Pues eso, muchísimas gracias, José, por el follow. De verdad que se agradece un montonazo. A ver qué más tiene que decir este hombre. También se me olvidó decir que es la parte 6. Sale en flashbacks. Joder, tío. La parte 7 también sale, pero esa parte es un reinicio de la franquicia de JoJo's. Pues si quieres verla, la parte 7 ya es algo que puedes ver aparte. Pero aún no lo animan. O sea, ¿me estás diciendo que la parte 7 es un reboot? ¿En serio? No me deja leer nada. How's your head? ¿Cómo está tu cabeza? Dos víctimas descubiertas... con sus cabezas cambiadas. La virgen. Madre... En una casa abandonada... O sea, el cadáver de una madre... Bueno, sí, creo que sí. El cadáver de una madre fue descubierto... en la escena del crimen. Bueno, apareció en la escena del crimen.
to be from past victims. De víctimas pasadas, o sea, se ve que donde murió una madre, pues ya encontraron víctimas en el mismo sitio. O han descubierto que han habido más víctimas aparte de la madre. Siento, mi inglés es bastante limitado, así que... Una casa abandonada. Outskirts, no sé qué significa. Of Monday, describe it. De Macabre, animatronics. Bueno, de unos animatrónicos macabros. Es que no sé por qué esto no me lo traduce, para poder leerlo con tranquilidad. Las dos víctimas... Es que no sé, para decirlo mal, pues prefiero no leerlo. Porque mi inglés es un poco limitado, la verdad. Así que, para decirlo mal, pues como que no. Así que bueno. Ship, ¿ah? O sea, se han marcado un reboot. Está bien eso. Vale, podemos venir por aquí ahora. Y podemos estar bastante tranquilos porque se ha ido. Oh, ¿Qué está haciendo? Preserva sus asesinatos. ¿Por qué? Porque tienen valor para él. Son trofeos. Claro, es un artista. Es un artista. Los artistas guardan sus... Desde luego, sus obras. ¿Crees que estamos lidiando con más de una persona? ¿Qué dices? Cuidar del lugar, los robots raros, las trampas. ¿Puede hacerlo solo uno? Solo es un hombre. Esto lo podemos mover, vale. Y muy motivado, tío. Vale. Esto lo vamos a necesitar para poder ir a algún sitio. ¿Puede ser la escalera hasta que está rota? O ahí arriba incluso. Vale, pero ¿será ese el camino principal? Vamos a buscar si será ese el camino principal. A ver, a examinar. Veamos qué hay aquí detrás. Inspeccionar. Ah, hostia. Hostia, un cuerpo. Y este cuerpo es de verdad, ¿eh? Este cuerpo es de verdad. Dexter Game. ¿Alguna vez te arrepentiste de comprar o de pasar un juego? Sí, completamente. Sí. Más de una vez. Más de una vez. Por ejemplo, algún Call of Duty que otro. Me ha pasado con algún Call of Duty que otro. Me está pasando con el de Callisto Protocol. Me parece un juego que deja mucho que desear. Bueno, vamos a leer esto primero. Un segundo, Wilson. Señor Lee Harrison, 175, 6 del 10 de 2022. El sujeto fue declarado muerto por asfixia a las 04:27. Sujeto lavado. No se requiere congelación, ya que la solución de formaldehído está preparada. Trasladado al secadero para comenzar la preservación. 7 del 10 del 22. La descomposición inicial aún no ha mostrado deterioro. Espécimen visible para integración animatrónica. Solución de fijado de formaldehído. Introducida en el sistema cardiovascular del sujeto. Proceso de la solución de fijado completo. 4 horas 30 minutos. Sujeto introducido en baño de acetona. Reexaminar en 24 horas. 8 del 10 del 22. No se han hallado problemas con el sujeto en acetona. Aún no hay signos de rigidez. Reexaminar en 48 horas. 10 del 10 del 22. Buen progreso. Signos de rigidez en las extremidades. El sujeto anterior, el señor Lewis Lee, necesitó la eliminación en baño de ácido, ya que el rigor mortis alcanzó la piel causando ampollas graves e hizo que el espécimen no fuera inviable. Posiblemente debido a la estructura menor del sujeto, que aceleró la descomposición. 84 kilogramos versus 64 kilogramos. Retraso en el fijado inicial o nivel de formaldehído estimado demasiado bajo. Es la primera vez que escucho esa palabra. 13 del 10 del 22. Progreso positivo continuado, que no sé lo que significa. Extremidades completamente endurecidas, extendiéndose a una rigidez de los miembros. Reexaminar en una semana.
20 del 10 del 22. Miembros endurecidos al 50%. Acetona drenada y reemplazada. Reexaminar en 24 horas. 21 del 10 del 22. Sin problemas con la nueva acetona. Reexaminar en una semana. Pues eso, yo nomás me arrepentí, pero no porque fuera malo, sino porque lo regalaron después. ¡Ostras! Eso es una putada, ¿eh? Compré el Saints Row Remastered y luego estaba en el Plus Collection. Fui el mismo año. ¡Uf! Eso duele. Eso tiene que doler. Eso tiene que doler. A mí me ha pasado algo parecido, pero con las rebajas, ¿vale? En plan, de cogerme un juego, no de salida, ¿vale? Sino de comprarme un juego y luego, o bueno, comprarlo en unas rebajas y luego al mes o a los dos meses ponen otras rebajas y lo ponen más barato, o me compro un juego directamente y luego en las siguientes rebajas lo ponen, ¿sabes? Eso sí que me ha pasado. Eso también me ha pasado. Paso uno, fijado. Con pegamento, ¿no? Claro. Disección, paso 2. Madre mía. Paso 3, eliminación de la grasa y agua corporal. Paso 4, impregnación. Paso 5, posicionamiento. Madre mía. Paso 6, secado. Madre mía, tío. O sea, estos son los diferentes, o sea, son los pasos para poder hacer un animatrónico con aspecto humano, vaya. O sea, con partes humanas. De verdad. Hay que estar desquiciado para hacer esto, tío. De verdad, te lo digo. Sí, me pasa también. Es como el meme del que compra Fall Guys ayer y al día siguiente estaba gratis. Ya ves, yo Fall Guys lo tengo por el Plus. Yo el Fall Guys lo tengo por el Plus. Y luego al tiempo lo pusieron totalmente gratis. Ya sea por el Plus o con el Plus o sin el Plus. O sea que yo con el Fall Guys no me he gastado ni un duro. Ni un euro. Ni un dólar. Ni un peso. Ni nada. Ni una libra. Ni una nada, en fin, nada. Vale, pues vamos a subir, ya que parece ser que no podemos ver nada más en esa pequeña sala. O en ese pequeño laboratorio. Pues sí, Wilson, sí que me ha pasado. Más de una vez me ha pasado, la verdad. Por desgracia. Ahora me está pasando, como digo, en el de Callisto Protocol. Que el juego deja muchísimo que desear. Estamos en el final ya, ¿vale? De hoyos, ya se lo ha pasado. Y me ha dicho que nos queda como mucho un directo. Así que lo más probable es que en el próximo directo nos lo pasemos ya. En el próximo directo que hagamos. Así que bueno. A ver, en cuanto a jugabilidad y demás, es entretenido. El juego es muy fácil, pero muy fácil. No tiene ningún tipo de dificultades que no sé. Yo me compré el pase para jugar con el Among Us y el Mecha Godzilla. Tú vaya. Ay, qué miedo. No son maniquíes, son cuerpos. Vaya. Ya están los cuerpos aquí puestos aquí de cualquier manera. De poco respeto. Lo gracioso es que no me está iluminando ni el camino, el mechero, ¿sabes? Me está iluminando hacia la derecha. No me está iluminando una mierda el camino. Hacia la derecha me está iluminando. A ver, ¿qué solucionamos así, Charlie, amigo? Vale, aquí va a pasar algo. Mucho silencio de repente. Va a saltar alguna trampa o algo, me parece a mí. Aparece de repente el tío, ¿sabes? Espérate que aquí... A ver si me caigo. Por aquí puedo subir. Escúchame, Mark se está quedando atrás. No digo nada, lo digo todo. ¿Esto qué hago? ¿Lo puedo tirar? Sí. Buah, va a hacer ruido. Bueno, el tío se ha ido, pero vaya. El tipo se ha ido, pero vaya. Lo puede haber escuchado perfectamente. A ver, ¿esto qué es? Una grabadora. A todas las unidades, aquí central. Buscamos a un sospechoso varón. Podría ser el asesino federal. El sospechoso es el agente especial del FBI, Héctor Munday.
Podría estar armado y es muy peligroso. Central, aquí el agente Martínez. He encontrado el coche de Munday. Solicito refuerzos. Agente Martínez, ¿cuál es su ubicación? Un almacén en Park Avenue, Fulton River. Parece abandonado. Agente Martínez, refuerzos en camino. Quédese ahí. Recibido. Mierda. Me ha visto. Agente Martínez, no se mueva. Mierda. Tenemos un problema. Central, el edificio está ardiendo. Bomberos en camino. Sigue ahí. ¿Me recibís? Sigue ahí. ¿Qué pasa? ¿Que fingió su muerte? Pues tendría sentido, así podría hacer lo que le diera la gana. O sea, sin preocuparse a que le buscaran. Fingió su muerte, vaya. O sea, lo que encontramos, ¿vale? Lo que encontramos, o incluso a lo mejor se pudo duplicar los dientes, porque si no, para refrescarnos la memoria, encontramos un documento, ¿vale? Donde que ponía, o decía, una cosa de estas, creo, que decía que cuando hicieron la autopsia de su supuesto cuerpo, de su supuesto cadáver, confirmaron que era él por los dientes, ¿vale? Porque era irreconocible, se quedó tan quemado que el tipo era irreconocible, ¿vale? O sea, lo reconocieron por los dientes. Entonces, o una de dos, o ha sido tan desquiciado de arrancarse él mismo los dientes y ponérselos a un cadáver que tenía por ahí. Vale, ¿de qué me sirve venir por aquí? Bueno, y se los habrá puesto algún cadáver que tenía por ahí, ¿vale? O bien se habrá hecho una réplica exacta de sus propios dientes y se los habrá puesto a un cadáver que tenía por ahí, por donde estaba él haciendo sus matanzas. Como sea lo primero, el tío está muy mal, pero fatal. A ver, que nos lo confirman bastante, ¿no? Que el tío está muy mal de la cabeza. A ver, la cámara es maravillosa, ¿eh? De verdad, os digo. La cámara es maravitupenda. Bueno, hacer equilibrio. Y este tiene vértigo. Maravilloso. A ver. Genial, ya me quedo con un tablón. No pasa nada, somos maestros equilibristas. No pasa nada. Uep. Uep. No pasa nada. Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos el faro. También me pasó con un Kingdom Hearts, Wilson, eso. Con el 2.8. Que me gustaría pasármelo algún día. Pero me pasó con ese juego. Aburridísimo, pero de una manera... ¡Buah! Me lo tendría que pasar porque es que... Y eso es algo que... Me parece bastante mal. O bueno... Quizás no, pero no sé, la verdad. Vale, ahora somos Jamie. Aléjate de Dumet, atraviesa el bosque. Vale. Y es que todos los Kingdom Hearts, absolutamente todos, son canon. Incluso el de los móviles. Todos los Kingdom Hearts son canon. Y claro, ahora tú, por ejemplo, no eres mucho de juegos. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy mucho de juegos de móviles, ¿vale? Yo cada vez que me he descargado juego de móvil, me ha durado nada y menos. Porque me canso enseguida, ¿vale? He hecho unas cuantas horas, o bueno, unos cuantos días jugando y tal, y me canso enseguida. Luego, entonces si no me interesa, en plan, si quiero conocer la historia 100%, me obligan a jugarlo. O eso, o mirar vídeos. No queda de otra. Pero bueno. Y es eso, no sé si es buena idea hacer a todos los Kingdom Hearts absolutamente canon. Porque, a ver, en teoría, la parte canónica del Kingdom Hearts iba a ser el Kingdom Hearts 1, el 2, el 3. Pero claro, entre medias de todos esos juegos hay otros Kingdom Hearts. Pues también es canon.
El Virtual Slim me parece que sí que es buena idea que sea canon ese juego, porque es un juego muy entretenido, muy parecido a Kingdom Hearts 1 o 2. Entonces, ese sí que me parece bien que sea canon. Pero juegos como el de móvil, por ejemplo, es que yo qué sé, yo lo veo y no es que no me llama para nada. Por supuesto, hay gente que lo ha jugado y demás, por supuesto, cada uno. Pero yo qué sé. Es que es eso, si quieres hacer una saga que todos los juegos sean canon, pues creo yo que se deberían hacer juegos más llamativos. Creo yo, ¿eh? No sé. La verdad. Pero bueno. Pero es eso, el 2.8 me lo quiero jugar algún día. Creí que salir facilitaría las cosas. Y a ver si lo hago. Coño. ¿Oíste eso? Hay algo ahí fuera. ¿Será el perro? Vas a ver lo que es. ¿Es el perrete? Parecía bastante pequeño, ¿eh? Parecía como un pitbull, pero chiquitito. Aquí también tendrá cámaras. ¿Puedes no acojonarme más de lo que ya estoy? Joder, simplemente ha sido una pregunta, ¿sabes? ¿Me vas a decir en serio que tú no lo has pensado? Yo perfectamente lo pensaría. O sea, el tío tiene cámaras. Aquí es donde sueles mencionar. Perfectamente podría tener cámaras en toda la isla. O sea. ¿Echáis de menos Topeka? Yo también, la verdad. Buen sitio, buena gente. Mira, esta casa me recuerda a Resident Evil 4. Que por cierto, Wilson, ¿tienes ganas de Resident Evil 4, el remake o qué? Yo sí. Bastante, la verdad. Es el perro. Es el perrete. A ver, suena bastante agresivo y grande, ¿eh? No sé si va a ser el perro. Ah, sí, es el perro. ¿Oyes eso? Está llorando, ¿qué? Pobre. Como... un gimoteo. Es... ay, pobre. Ay, se ha quedado pillado. Hostias. Ayudarlo, voy a ayudarle. Ayúdame. Bueno. Tranquilo, chico. No te haré daño. No buena idea. ¿Qué hace? A ver si le va a dar al perro sin querer. No, no le des al perro ni de coña, vaya. No, 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 no. No me jodas. Ah, pues muy bien. Pues muy bien. Muy lógico todo.
Pues vale. Hala. ¿Crees que están aquí? Busquemos cómo entrar. ¿Y si no lo han hecho? Vamos paso a paso. Jaxter, ¿qué haces si una seguidora te pide que streames Far Cry 6, pero cada directo te da 20.000 bits? ¿Lo harías? No. A ver, si el juego me gusta, sí, lo seguiría streameando. Si el juego me gusta, pero si el juego no me gusta, no. No. A mí me da igual si alguien me dona o no. Lo primero es que yo disfrute del juego. Lo primero es que yo disfrute del juego. Me tengo que ir de Daxter. Si mañana haces stream, llego. Llegó el muchacho de los ojos tristes. Vale, Wilson, tío. Gracias por haber estado por aquí. De verdad que se agradece un montón. Muchas gracias, tío. A ver, no veo nada, tío. De verdad que la linterna de este hombre es horrible. Si es que esto se puede llamar linterna. Pues nada, pues otra menos. Es que quieres que te diga, no voy a cuchillar al perro, qué cojones. O sea, no voy a matarlo, o sea, intento homófobo. No voy a matar al perro, o sea, what the fuck. Qué cojones. Oiga, otra carta de estas. Grand Theft Auto Met, artista. Cuatro de cinco, me falta una. Será un trofeo conseguir todas las cartas. Has matado a las dos novias. Pues ya ves. Ostras, la verdad, no había caído. Es que no sé, ha sido absurdo. Eso, la verdad. ¿Por qué cojones ha cogido la botella? ¿O porque no he intentado acallar al perro de otra forma? No sé, tío. Yo nunca he dicho esa mierda. Soy tan idiota. Deseaba tanto que funcionara que acepté todo lo que dijo. Fue un montaje. No es un mal trabajo. Convence. ¿Por qué inculparme? ¿Va a intentar colgarme todo esto? Tiene pinta. Tiene pinta. Por si acaso lo pillan o lo que sea, por si acaso alguno de ellos sobrevive. Tiene pinta. Cerrado, la cámara vuelve a ser maravillosa. Unas llaves de un barco. Quizá haya otro barco en la isla. Vale, por estas hemos entrado, me parece. Uy. Vale. Epa, pa, 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 pa. Mark y Jennifer Edwards.
¡Hijo de puta! Prefiero a los perros. Mark, ¿qué ha sido eso? ¿Estás bien? Sí, solo era un gato. Me parece, amiga, aquí es donde estará la madre. Bueno, la madre. La recreación de su madre. A ver. Julio. O sea, 7 de julio de 1965. Clarence, pensaba que debía escribirte con las noticias. Ya que nos has venido a verme en seis. Ya que no has venido a verme en seis meses. Tienes un hijo. Di a luz hace unas semanas. Te necesito aquí. No puedo. No puedo sola. Mis padres me están ayudando, pero son muy mayores. Vuelve a casa. Clarence, por favor. L. Monday. A la madre del... La madre de él, vaya. Le escribió una carta al padre, que no podía solo y demás. Bueno, lo que acabamos de leer. Pues está bonito. Ay, el padre seguro que nunca aparecería, vaya. Vale, pues aquí estamos en el faro. No way. Toma. No way. Ni hablar, piche, ha dicho. ¿Te caen mal las lesbianas o qué? No, joder. Anda que tú también. Come on. Enciende el faro. No van los controles. No me deja cambiar de botón. Pues nada, fuera. Que no veo. A ver, creo que había una ventana que estaba así como rota. Aquí está. Creo que puedo saltarla. Pues no. Pues... ¿Qué tengo que cruzar? Pasar. A este que tiene vértigo. Me prepararé por si acaso. Don't look down. Que me abres en español, que para eso tengo el español. Ni me molesto. A ver, no sé lo que solucionará venir por aquí, pero... Ah, bueno, que aquí está claro. Manipular el sello supone un delito federal. ¡Puah! El chispazo que ha dado, tú. ¿No me deja entrar a tu canal otra vez? Claro. Pues nada. ¿Pero qué haces cambiándome la cámara? Venga. ¡Ah! ¡Ha funcionado! Toma. Que te vas a dejar ciego. Vale, ahora tenéis que ir de ahí cagando ustedes.
¿Y Charlie dónde está? Hostia. Pues está detrás de él. Asco. Vamos a ver a la madre. A ver cómo le ha quedado. Vas a matar a todos. Puede ser. Recuperado el 28 de enero. Cementerio de San Pablo, Church Road, Silver Spring, MD 20995. 30 de enero de 1998. Estimado señor Monday, le escribo para informarle de un problema con la parcela R357-P12-7 o -4, perdón. Dado que se encuentra a su nombre, es mi deber informarle de un incidente reciente con la parcela de enterramiento R357-P12-4. Se ha profanado la tierra y la lápida estaba movida. Entiendo que se trata de la tumba de su difunta madre, Lucinda Monday, por lo que comprendo que la noticia puede ser motivo de angustia. Por desgracia, de vez en cuando la fauna local puede causar daños similares y sospechamos que este ha sido el caso. Como cuestión de seguridad pública, es nuestro deber asegurar que el mantenimiento de nuestras parcelas sea del más alto nivel, por lo que hemos corregido rápidamente el problema. No se han ocasionado daños permanentes. Atentamente, Jeffrey Gray, conserje jefe. Pues perfecto. Vale. Toma, hidrátate. Voy. Pues aquí está la madre. Sí que la vamos a conocer, sí. A ver qué guapa le ha quedado. Le ha quedado preciosa. Eres un monstruo egoísta. Siempre lo has sido. El niño que adoraba las historias de miedo, Helen Blake. Oye, ¿quién eres? Qué bonita y simpática, ¿a que sí? Al niño solitario le encantaba leer historias de miedo. Vaya, leía historias de miedo de día y de noche. Ah, vaya. Wow. Oh, wow. Vivía con su madre, pero era muy estricta. Ha tachado a abuela y ha puesto madre. Deja de leer ese libro. El niño estaba harto de que le dieran órdenes. No es justo. El libro le dio una idea. Venganza. El niño fue a hurtadillas por la casa. Jeje, no voy a la cara del niño. Saltó y gritó y asustó mucho a su madre. ¡Ah! Le encantaban las historias de miedo. Ja, 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 ja. Vale. ¿Cómo? Siempre vas directo a tu página favorita. Pedazo de mierda predecible. ¿Cómo te conozco? Ahora que lo pienso, es la voz de Zarya, del Overwatch. No se abre. No se quiere abrir la puerta. Ahora. No veas que bien lo trataba su hijo, ¿sabes? La puta señora. La puta vieja, qué cojones. Vale, ese es el camino principal. Esto cerrado, así que... Venga. Vamos, Jack.
Uf, menos mal. Solo somos nosotros. Menos mal. ¿Has visto a Mark? Está bien. Está intentando encender el faro. ¿Mark? No se sorprende de verlo vivo. ¿Me oyes? Pero entra. ¿Mark? Creí que te había perdido. Escúchame. El Charlie, ¿tú? ¿Y Jamie? La ha pillado. Lo siento. Dios mío. No, a ver, este juego lo rejugaré, pero más que nada para hacer que sobrevivan todos, a ver qué es lo que pasa. Tú ves andando. Y se para y todo, ¿no? Bueno, tenemos la llave de la lancha ahora. Toma, la policía. Parece que estoy del final, pues sí. Eso parece. Sí, ¿verdad? Mm. A mí también me ha sonado al final, la verdad. Cuando se han juntado todos. ¿Qué cojones? Ostras. ¡Las manos donde las veas! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Los mató él! ¡No! ¡Se habla! ¡He dicho! ¡Que las manos donde las vea! ¡Qué bien que esté aquí! Tiene que ayudarnos. Hasta que no sepa qué pasa. Todos quietos. Adiós. ¿El barco? ¿En serio, señorita? Oh, Dios. Dios. Ahí, vamos. ¿Me da tiempo? Coge la pistola. Anda. Vale. ¿Qué es un spray pimienta de esos? Venga. ¿Por aquí? Puede funcionar. Oh, no funciona. La cuerda de arranque. Ah. Voy a ver si hay dos pistolas. Joder, funciona. ¡Ay, el perro! Connie. Me alegra verte. Venga. Venga. ¿Lo conoce? ¿Al perro? Bueno, a ver, por haber visto el... Funciona. El cuenco de pienso, pero vaya. Bueno, cuenco. Está enganchado. Está enganchado.
Está enganchado en la barca con el hacha. Pues ya ve. Es que es eso, no voy a dejar al perro ahí, que a lo mejor lo mata, ¿sabes? Bueno, ahora luego me pondré a mirar las diferentes opciones, pero vaya, está enganchado en la barca 100%. Lo hicimos. Gracias a Dios. No todos. Ahí está. ¡Espera! ¡Vamos al perro! ¡Ay, no! No, no, por favor. Veas cómo pasa de un personaje a otro, ¿no? ¡Que te den, hijo de puta! ¿No se ha visto quién es? ¡No! Hombre, atacar, por supuesto. No. No lo voy a dejar ahí, que si no se muere. Si no lo mata. Venga, no me jodas que entre los dos no podéis, tío. ¡Toma! ¡Venga! Saltad, saltad. Ah, toma por culo. No se ha visto quién es, ¿eh? Ahora nadar un buen tacho de entrecho. No veas, ¿no? Si esa canción no os hace sonreír, no sé lo que lo hará. Tras esta pausa, tendremos el mejor rock clásico sin interrupciones. Sin putos anuncios. Oh, mierda. Bueno. ¡Mierda! Ah, los atropellé a los tres. Y miré arriba, y ahí estaban en medio de la puta carretera, agitando los brazos como un grupo de tarados. ¿De dónde venía? Fort Wayne. Conduciendo desde las 3 de la mañana. ¿Madrugón? Intentaba llegar al puerto para las 8. Diría que ahora no lo voy a conseguir, ¿eh? Yo diría que no. Bueno, ¿sabes? Han matado a dos. Voy a mirar lo de ese estudio en Brooklyn. ¡El perro! Si lo he salvado. Lo he salvado al perro. Empezar de cero me parece buena idea. Sí. Prométeme que me contarás cómo vas. Solo si prometes seguir dándome consejos sin que te los pida. Cuenta con ello.
¿Un cigarro, colega? Sí. No. Mira, ¿sabes qué? Quiero dejarlo. Toma. ¿Haces bien? Se lo quedaron. Puede ser. Mark se llama. Bueno, solo han muerto dos. Me hubiera gustado que no hubiera muerto nadie, pero bueno. Cuando me lo pase, seguramente. Cuando me lo vuelva a pasar, a lo mejor tengo más suerte. Sí, he hecho unas cuantas. Sí. Sí que he hecho, sí. A ver, ¿qué me tiene que decir este hombre? Evidentemente me recordará las muertes, en fin. A ver. Creente en tu met. ¿Por qué no ha tachado ese nombre? Oh, estás aquí. Todas las cosas buenas deben acabar. Pero, ¿qué tal ha sido el final del equipo? Por desgracia, has perdido a varios. Así que mis condolencias. Gracias. Erin, la chica nueva sorprendió a todos con su valor, pero ahora se ha ido a la gran sala de sonido del cielo. Y Jamie, se cortó la corriente y las luces se apagaron. Yo no creo que volver a subir los fusibles vaya a ayudar esta vez. Toma, bonitas referencias. ¿Y qué hay de los supervivientes? ¿Los ha cambiado la experiencia? Kate tenía un secreto. Estaba traumatizada por algo que sucedió hace mucho tiempo, pero se enfrentó a aquello que más temía en el mundo entero y sobrevivió. Mark tuvo que dejar de esperar a que le dijeran qué hacer y abrirse paso solo en el mundo. Y Charlie comprendió que el liderazgo es más que dar órdenes al equipo. Los trató como iguales y dejó que lideraran cuando llegó el momento. Me ocuparé del papeleo por la mañana. ¿Puedes encontrar la salida sin ayuda? Como siempre, ha sido esclarecedor. Sin duda, volveremos a vernos en el futuro. Adiós. Okay. Claro, es que exactamente no sabemos todavía qué es este sitio. Y ahí ha pasado algo, ¿eh? Sigue vivo. Madre mía. Los sucesos aún no están del todo claros en este momento. Lo que podemos confirmar es que pasadas las 7:30... Puede ser que sea el nuevo Jason. El camionero que pasaba se detuvo para prestar ayuda. La policía llegó enseguida al lugar del suceso. Los supervivientes... Porque son... Creo que han sido los nombres que de los que han muerto. Pero es que el de Dumet no lo ha tachado. Joder. Parece que finalmente se acercaron demasiado a su sujeto de estudio. Y algunos de ellos, tristemente, no han sobrevivido. Por suerte, esta horrible pesadilla ha terminado.
¡Hostia puta! ¿Recordáis que mi vídeo se hizo viral? ¿Cómo olvidarlo? Lo mencionas siempre que puedes. ¿Qué? Sí, he ganado un concurso con las visitas. ¿Qué has ganado? Un viaje con gastos pagados para 5 a una isla. Esto sí me interesa. El señor Dumet dice que van a enviar una limusina. Nos lo vamos a pasar en grande. Sí, sí. Os lo vais a pasar fenomenal. Madre mía, tío. Michael Myers, sí, tiene pinta de ser... Es que no sé. Es que no nos han enseñado la cara ni nada, ¿sabes? ¿De quién es? A ver, que esto todavía no ha acabado. O estos son los créditos. Sí, sí, sí. Toma. La canción del opening. Me gusta, me gusta. Open the doors to heaven and hell. Yes, I have come to get your soul and leave your body a capella. And leave it cold. To drop the flesh from on your frame, the earth. Pues no, no, de asesino. De asesino. Qué guapo, tío. La canción a capela, tío. O sea, eso es del próximo juego, entonces. En el espacio, cojones. From time to time you heard and saw, so I'll close your eyes and I'll lock your jaw. I'll lock your jaw so you can't talk. I'll fix your feet so you can't walk. And I'll dim your eyes so you can see this very hour. Sí, sí. Come with me, I said, oh. Sí, me suena, me suena. Pues guay, si es en espacio, a ver qué tal. A ver cómo se lo montan. Bueno, voy a saltarlo. La canción me gusta y tal, pero... Ah, no puedo saltarlo. Pues no tenemos que comer los créditos. Pues nada, pues mientras hago... Os digo más o menos qué me ha parecido. A ver. El juego está guay, ¿vale? Tiene mecánicas nuevas, como el tema de sprintar y el tema de hacer pues parkour y demás, que la exploración la hace más... más entretenida, ¿vale? Más dinámica y demás, más entretenida. En general, más entretenida. Después, la historia está muy bien. Todavía no nos aclaran qué es él exactamente. O sea, ¿por qué no se muere, hijo de puta? ¿Por qué? Eso no nos lo aclaran. No nos aclaran si es el mismísimo H.H. Holmes, que de alguna forma, pues, es una clase de Jason, como has dicho Brenda antes. Una clase de Jason o de Michael Myers. No nos la aclaran. Pero claro, hemos visto que Mark le pega un hachazo, le quita la máscara, pero no se le ve la cara y se la vuelve a poner. ¿Vale? O sea, no sabemos quién es, realmente. Y lo dicho, o sea, el tío sobrevive a todo. Sobrevive a todo. Yo por eso ha habido un momento que pensaba que era un animatrónico de estos.
Ha habido un momento que he pensado que era un animatrónico, pero no, no, no tiene pinta porque tiene sangre y demás y no, no creo que lo sea, la verdad. Pero bueno. Y bueno, el juego está muy bien. Lo que pasa que es eso, entre los bugs, los diálogos que de repente empiezan a hablar en inglés, pues hace que no te tomes muy en serio el juego, la verdad. Pero es eso, el juego en general está muy bien, la verdad. Para mí tiene buena nota, sinceramente. Hombre, el tío de verdad lo ahorcan y no muere. Pues ya ves, 15 minutos ahorcado, es verdad. El H.H. Holmes, cuando lo mataron, lo fueron a ahorcar. Y estuvo 15 minutos ahí colgado hasta que se murió. Será un tío con el demonio dentro de él. A saber. Vete tú a saber. No lo sé. A ver, saltamos al final. A ver qué pasa. Este es el próximo juego. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spreads a high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission... We broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out. Directivo 8020, ¿no? Season 2 Premiere. Season 2. Sesión 2. Zombies, no, no creo. Aliens, quizás. Pues ya está. Pues ya estaría, gente. Pues aquí The Devil in Me. Me lo volveré a pasar intentando hacer que todos sobrevivan y demás, intentando hacer el final perfecto. Pero bueno, aunque nos hayan matado a los dos, ha sido no un final perfecto, pero ha sido un final bueno, ¿vale? Para los que han sobrevivido, por lo menos, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente tengo que hacer lo mismo, pero con la diferencia de intentar hacer que sobrevivan todos. Pero bueno. Pero ha dicho tal quiere matarme. ¿Sí? Uno se vuelve en contra de ellos, se ve. Sí, puede ser un virus o algo así. Puede ser. O una especie de alienígenas que los vuelven contra ellos, en plan que los vuelvan como zombies o que los vuelvan simplemente contra ellos. Vete todo a saber. Pues no sé, la verdad. Pero lo que me ha sorprendido es eso de la sesión 2. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos juegos van a sacar? Es que no sé. Sesión 2. O sea, empieza la sesión 2. Con ese juego, según eso, lo que pone, que empieza la sesión 2, es lo que da a entender. O sea, esto era la sesión 1. Y luego con ese empieza la sesión 2. Bueno, no tenía mala pinta, ¿no? Claro que ya terminó la 1. Claro. O sea, esto era una sesión y luego empieza la otra, ¿vale? Pues a saber cuánto juego van a sacar esta gente de esta saga. Madre mía, va a ser la saga interminable. Pues bueno, lo dicho. Supongo que subiré una crítica y análisis, ¿vale? Quiero volver a hacer críticas y análisis, la verdad me gustaría. Seguramente haga una crítica y análisis y seguramente sea buena, ¿vale? Seguramente sea buena. Yo creo que una nota, yo creo que este juego se va a llevar una nota bastante alta, ¿vale? Quizás un 8, ¿vale? Un 9 no creo, pero quizás un 8, 8 y algo, ¿vale? Porque me ha gustado mucho el juego. Sobre todo el final ha sido muy bueno. ¿Cómo ha hecho cambiar entre un personaje y otro? ¿Sabes? O sea, en plan, de una misma escena me ha hecho controlar a todos los personajes. Si llegan a estar todos juntos ahí, a saber qué es lo que pasa. A saber. O sea, entre todos juntos contra él, madre mía. Y solo eran tres. Y me llegan a imaginar cinco. Con el perro y todo. Joder. Hombre, mientras mejoren, por mí que saquen cada año. Sí, sí. O sea, en cuanto a historia, además han mejorado un montón. En cuanto a jugabilidad y en cuanto a optimización, no. En cuanto a jugabilidad y optimización, cada vez van a peor. En cuanto a bugs y demás, este es el peor de todos. Porque eso de cambiar el diálogo, o sea, en plan el idioma y los bugs, cómo se quedan pillados los personajes y demás, este es el peor. En cuanto a bugs, este es el peor. ¿Vale? Pero en cuanto a historia, está muy bien. La verdad, no sabría decir si este es el mejor o el anterior a este. Yo creo que he disfrutado más este. Yo creo que pasó lo que te he dicho. El que fueron con prisas y demás, ¿no? Ah, en el de Quarry, es verdad, es verdad. Puede ser que el de Quarry tuviera que ver. Porque claro, al ser la misma prisa, sí.
Puede ser que al estar desarrollando dos juegos al mismo tiempo, puede ser que se centraran más en el de Quarry que este. Puede ser. La verdad es que sí que puede ser. Y eso es algo que no tendrían que haber hecho. Si quieren hacer un juego aparte de este, pues que se esperen un año más, ¿vale? Y luego primero que saquen el de Quarry y al año siguiente, pues que saquen este. Y ya está, cojones. Madre mía, que no sean tan avariciosos. Pero bueno, o si no, que tengan como por ejemplo hacen los de Capcom, que dividen sus equipos. En plan, Capcom tiene varios equipos. Tiene un equipo que se encarga de Devil May Cry. Tiene otro equipo diferente, todo de la misma empresa, ¿eh? Un equipo que se encarga de Devil May Cry. Otro equipo que se encarga de Street Fighter. Otro equipo que se encarga de Resident Evil. Y así, ¿vale? Y no solo esa empresa hace eso. También, pues yo qué sé, pues... ahora mismo no se me ocurre ninguna, pero bueno. Capcom, en fin. Bueno, Square Enix, ¿vale? Hay un equipo que se encarga de Kingdom Hearts, otro de Final Fantasy, otro de, por ejemplo, Nier, y otro, y así, ¿vale? Pues estos podrían hacer lo mismo. Un equipo que se encargue, que se haya encargado de The Quarry, y otro equipo aparte, que son los que se están centrando en The Dark Pictures Anthology, pues coger un equipo que ya, la gran mayoría del equipo que haya hecho esto, pues separarlo y hacer, seguir haciendo esto. A lo mejor si hubieran hecho eso, quizás no habría salido tan mal este juego. Pero bueno, que también te digo, creo yo que es algo que pueden arreglar perfectamente con actualizaciones, ¿eh? Creo yo, al menos los bugs. Ya el tema de los diálogos no lo sé. No lo sé, porque es tema de doblaje y demás. Entonces eso ya no lo sé, sinceramente. No sé si es algo que se... A lo mejor es algo que a la dirección de doblaje se les olvidó doblar. Vete tú a saber por qué. A lo mejor también es fallo del doblaje en castellano. No tiene por qué ser del juego, porque el juego, aunque sea en inglés, se sigue escuchando. O sea, en inglés aunque sea, el juego está doblado. No sé si habrá sido algún problema de dirección en el doblaje en castellano o qué. Entonces ya, si ha sido un problema de dirección en castellano, eso no lo pueden arreglar, creo. Vaya, si no es así, si es un problema del juego, con un parche perfectamente lo podrían arreglar, creo yo. No, sí, la jugabilidad ha mejorado muchísimo, ya digo yo. El tema de correr, el tema de escalar las cosas, el tema de poder explorar más. Y encima, el tema de, como digo, sobre todo que hay que destacar, el tema de correr hace que la exploración sea muchísimo mejor y no sea tan aburrida, ¿vale? Porque llegas enseguida a los sitios. Eso, de verdad, que ha sido un puntazo. El poder correr ha sido un puntazo. Han puesto lo de indicar el camino principal. Sí, eso desde el primero de estos, me parece. Desde el primero. O si no desde el primero, desde el segundo o por ahí. Desde el segundo por ahí. El inventario, más complicado. Sí, lo del inventario también es algo nuevo. También es cierto. Lo del inventario es nuevo de este juego. Correr, aunque no te acuerdes para qué sirven las monedas. No, no. ¿Qué va? A ver, coleccionar. O contenido extra, quizás. No me acuerdo para qué servían las monedas. Tengo 100 y pico y no me acuerdo para qué sirven. A ver si es algo de esto. O no, se desbloquea al encontrar secretos de plata. Entrevista con Jesse Buckley, el primer asesino en serie de Estados Unidos. Creando el castillo de los asesinatos. No, esto no es. Muerte con Morello. No, aquí no puedo hacer nada. Ah, bueno, entrevista con... My name is Kate Wilder. I've got a master's in criminal psychology. I'm an investigative journalist and hope to make a difference. Hey, we're here with Jesse Buckley to Toma, talk about Supermassive's brand new game in the Dark Pictures anthology, The Devil and Me. So let's start at the beginning. Es una entrevista que le hacen a la actriz que hace Kate. Vale. Ponía para comprar pistas. Pues no sé. Porque es que yo le he pedido una pista a este hombre y es que no me ha bajado ni nada. A ver, coleccionables, a ver qué pasa aquí. Supongo que esto será lo que he encontrado a lo largo del juego, sí. ¡Ah, mira! ¡Me ha faltado uno! ¡Me ha faltado un cuadro, tú! ¡Wow! ¡Hostia! Pues escúchame, que en la primera pasada haya encontrado el 95%, más o menos, ¿no? Supongo. El 95% de los cuadros. O casi, bueno, casi el 100%. Poca broma, ¿eh? En la primera pasada. Joder. Yo creo que me puedo poner ahí una medalla, ¿no? Pues no sé, la verdad. No sé para qué serán las monedas. Secretos. No lo sé. Sinceramente, ya lo descubriremos. Es igual. Pues bueno, hecho. Esto, lo dicho, gente. ¿Vale? Voy a despedirme primero de YouTube, como siempre. Y luego ya de Twitch.
Pues serie finalizada, serie de Devil in Me finalizada. Un juego, pues la verdad, bastante bueno, sinceramente. Y que si jugáis con amigos, pues la verdad es que será muy entretenido, seguro. Digo que al lado de los cuadros, te sale secretos. No, pero eso es todo lo que he conseguido a lo largo de la partida. Eso no tiene nada que ver, no te preocupes. Eso no es nada. ¿Cuántos te has dejado? Uy, pues no lo sé. A ver. Secretos. Pues no muchos, la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 secretos de 50. Yo creo que está bastante bien. O sea, 13 secretos de 50, entonces. He encontrado 37, si no me equivoco. 37 de 50 he encontrado. Yo creo que está bastante bien. Bueno. ¿No? Bueno. Pues eso. Yo creo que ha estado bastante bien para ser la primera pasada, la verdad. Pero bueno, lo dicho, seguramente traiga una crítica y análisis, ¿vale? De este juego. Y lo dicho, ya os adelanto que va a ser bastante buena porque he disfrutado mucho el juego. A pesar de los bugs y lo de los diálogos. Que es eso, me costaba tomarme el juego en serio por culpa de eso, ¿vale? Pero vaya, el juego está muy bien, la historia está muy bien. No nos cuentan exactamente quién es el asesino. Nos cuentan que es un niño que se ve que tuvieron por accidente sus padres. Y se quedó la madre sola cuidándolo, la madre lo maltrataba. Iban al psicólogo y todo. Su madre murió. Tiene toda la pinta de que fue él quien la mató. Tiene toda la pinta de que fue él quien la mató, encontraron el cuerpo y demás. Y él mismo, pues, tiene un fetiche por el H.H. Holmes este. Y el tema de los maniquís, que el H.H. Holmes no sé si hacía lo de los maniquís. No lo sé, la verdad. Bueno, de los animatrónicos. Y después, ¿qué más? Bueno, lo dicho, el fanatismo que tiene por H.H. Holmes. Y el tema, en plan, ¿qué es él realmente? Porque es que es un misterio. O sea, él era un policía, bueno, un federal, ¿vale? Del FBI. Que durante estaba, cuando estaba en el FBI, pues ya hacía sus montajes, sus asesinatos. Y al final lo acabaron pillando. Y fueron tras él y demás. Y cuando ya lo encontraron, que ya estaban a punto de pillarle, se ve que por lo visto fingió su propia muerte. Incendiando el sitio donde estaba él. Y fingiendo su propia muerte de la siguiente manera. Dejando un cuerpo ahí con sus dientes. Que cuando le hicieron la autopsia, quedó totalmente calcinado. Y descubrieron que era él por los dientes. O sea, verificaron que era él por los dientes. ¿Vale? O sea, fingió su propia muerte. No se sabe exactamente cómo. Si se arrancó sus propios dientes y se lo puso a un cuerpo. O hizo un duplicado exacto de sus cuerpos y se lo puso a de sus cuerpos, de sus dientes, y se lo puso a un cuerpo que tenía ahí de una víctima suya. No sé, eso no se sabe. Y otra cosa que no se sabe, porque sigue vivo. Porque sigue vivo. O sea, es imposible que sobreviva a eso. Yo qué sé, un corte en la mejilla que flipas. Bueno, por eso no puede morir, evidentemente. Pero el ancla se la clava en todo el pecho, coño. Le ha tenido que perforar un pulmón. No me jodas, por lo menos. No me jodas. Luego lo arrastra a la barca y demás. Y se queda enganchado en la hélice. Se lo lleva, se estampa la barca, explotando la barca. Tío, es imposible sobrevivir a eso, no me jodas. Luego, cuando lo hemos tirado del tejado, se ha levantado como si nada. Como si nada. No sé, el tío tiene que tener algo. El tío tiene que tener algo. No sé el qué, porque es que por desgracia el juego no lo explican. No sé si nos han faltado cosas por encontrar y demás. No tengo ni idea. Intentaré descubrirlo. Si hay algún final secreto haciendo que sobrevivan todos o encontrando algo, que te lo explique. Pero vaya, que no te lo explique el juego, eso también me parece algo negativo. Porque es que te quedas con la incógnita. A ver, que también os digo una cosa. El juego ha terminado como en plan secuela de este, ¿eh? A lo mejor sacan un DLC.
En plan, visitando el lugar con los que han aparecido en el final. A lo mejor en este juego sacan un DLC. No lo sé. Porque la historia sigue. Se hace pasar por un tal Dumet. Lo atraen y demás. O sea, hace que la gente vaya, ¿vale? Se hace pasar por Dumet. Bueno, se hace pasar por Dumet, no, se puede haber cambiado el nombre. Lo que pasa es que el tío que lo ha acabado matando, pues ha dicho, pues mira, yo soy Dumet. Pero en realidad es el otro, es el asesino. No lo sé. No lo sé. El tío, eso sí, el tío es listo de cojones. El tío es listo de cojones. O sea, a la hora de enfrentarse cara a cara, es un poco torpe, ¿vale? Porque han habido cosas que en plan, tío, me recordó a Jason que flipas. Es bastante torpe, ¿vale? En enfrentarse cara a cara. Pero luego, para idearse todo esto y hacer todo esto y esa, de esto de planificación, es listo que te cagas para eso, ¿eh? Es listo que te cagas. El haber hecho todo este montaje es muy listo. Y muy controlador, o sea, sabe controlarlo todo muy bien. Es muy controlador también, es muy listo el tío. El tío es muy listo. Pero bueno, lo dicho, el juego me ha gustado mucho y eso es bueno, ¿vale? Así que seguramente en la crítica y análisis seguramente se lleve muy buena nota. La verdad, me ha sorprendido mucho. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado la serie, espero que la hayáis disfrutado. Y nada, muchísimas gracias por vuestra agradable compañía y muchísimas gracias por gastar parte de vuestro tiempo en ver mi contenido. De verdad que se agradece un montonazo. Y nada, nos vemos. Un saludo, un abrazo y hasta el próximo vídeo.